la cantante de salsa afirmó que continúa en la conducción del programa de Panamericana TV, esto luego que la hurraca indicara que fue despedida. Yaira Plasencia se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática luego de que Magalí Medina afirmara en su programa que la artista fue despedida del programa, al sexto día. La cantante peruana no tardó en responder a las declaraciones de la polémica conductora de televisión, desmintiendo categóricamente los rumores y defendiendo su posición en el espacio televisivo de Panamericana TV. Magalí Medina, Conocida por sus críticas incisivas en el ámbito del espectáculo, tuvo palabras poco favorables para el debut de Plasencia como presentadora. La patrona, como se le conoce a Yaira, asumió el reto de conducir al sexto día, desde febrero, pero según Medina, el programa no ha logrado captar la audiencia esperada, lo cual habría motivado su supuesto despido. Ante estas afirmaciones, Yaira Plasencia utilizó su cuenta oficial de Instagram para desmentir los rumores y arremeter contra Magalí Medina. En una serie de historias, la salsera invitó a sus seguidores a sintonizar el programa y aseguró que continúa trabajando en el proyecto. Hacía esta historia para decirles que no se pierdan, al sexto día, que tenemos un programón, muy bonito la verdad, comentó inicialmente. La cantante no solo negó su despido, sino que también cuestionó la credibilidad de Mago de Medina. También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora, a veces me impresiona, de verdad, expresó ya Aira, mostrando su descontento con las críticas de la periodista. Plasencia finalizó su mensaje reafirmando su felicidad y compromiso con el trabajo que realiza en, al sexto día. Los espero hoy en, al sexto día, y yo me voy a trabajar feliz porque yo soy una persona feliz, sentenció, dejando claro que las afirmaciones de Medina no afectan su estado de ánimo ni su dedicación al programa. La controversia entre Yaira Plasencia y Magalí Medina ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras públicas han tomado partido. Mientras algunos apoyan a Plasencia y celebran su respuesta, otros respaldan a Medina y sus críticas hacia la presentadora. Magalí Medina se burló de Yaira Plasencia. En la última edición de Magalí TV La Firme, la conductora de este espacio, Magalí Medina, no dudó en contar la supuesta noticia de la salida de Yaira Plasencia de Al Sexto Día. Además, criticó el desempeño de la salera en la conducción de dicho programa. Nadie se había dado cuenta que ella conducía un programa en Panamericana los sábados, pero hoy está grabando su último programa, dijo. O sea, le dijeron, bye, bye, porque no funciona, por eso sale de la tele porque no hay audiencia y nosotros somos esclavos del rating, el público te sube el dedo o te lo baja y a ella se lo bajaron. El mundo de la música le dio la espalda y la conducción también pero a quien se le ocurre ponerla como conductores, qué barbaridad a esos productores les pagan por hacer experimentos, aseguró la, urraca.